Estamos en Puerto Banús, en la ganadería de Manolo Gavira, en plena Milla de Oro. Estamos aquí por la mañana, ahí viene Juanillo, el mayorá, y lo primero que hace el mayorá por la mañana es revisar las vacas. Ahí, fijaos, están, mira para allá, mira para allá. Allí están los edificios, están las urbanizaciones, en fin, que aquí vive la gente y la gente que vive aquí en Puerto Banús convive con las vacas bravas. Juanillo, a ver qué, porque a veces se escapan las vacas y se meten en las urbanizaciones. Y la que se forma... buenas tardes. Buenas, buenos días. Hoy. ¿Cómo estás, ahí Juanillo? A ver, hay una vaca parida, sí. Y voy a llamar a la vaca aquella. ¿Te puedes? Sí, lo primero que tú haces por la mañana es revisar la vaca. Sí. Siempre, todas las mañanas. Toda la mañana. Por el caballo de una cortecita va a ir vaca parida. Pero me han dicho que tú pegas aquí dos voces y además de venir la vaca... ¿Está viendo usted aquella vaca? Sí. Ya mismo está ahí. Pero tú pegas dos voces, vienen la vaca y los vecinos también vienen. Los vecinos, todas, hasta la vecina. Vienen a comer. Pero además... espérate, no, espérate. Oye, dime una cosa, Juanillo. Y a veces las vacas se escapan y se meten en la urbanización. Sí, una vez se metió una noche. ¿Y qué pasó? Nada, había este muchacho allí, un perro. Y la vaca estaba allí, cuando me vio a mí y mi padre, y se metió para él, con boquete. ¿La vaca? Y se llevó a la vaca gente cuando me vio. Menos mal. En fin, que aquí estará acostumbrado a convivir con la vaca brava. Claro, y echarle pan a los balcones. Y le echan pan desde los balcones. Echan pan vaca. Y todo. Es una cosa increíble, en la Milla de Oro. Y además, de la Milla de Oro lo que queda es esto. Y aquí viven las vacas. Aquí cada metro cuadrado, no sabemos cuánto puede valer. Sí, ya lo dije. Sí. Vamos a ver cómo Juanillo llama a las vacas para revisarla toda. A ver. Que te entienden, conocen tu voz, ¿no? Claro, y llámalo tú. A ver, se viene, llama a mi padre y no se viene. O sea que si yo me pongo a pegar voces, no viene. No. Yo, no viene. No. Tiene que ser tú. Sí. No, porque yo que la voz mía. ¿Eh? Yo que la voz. La voz, que la conoce. Sí. Y mira cómo viene. Ahí va. A ver, dale otra vez. Pero escúchame, que la voz se escucha. He escuchado toda la campana. ¿Eh? Está la campana, escucha. ¿Todo el mundo? Claro. Y los vecinos dirán, ese tío, el mayorá ya está llamando a la claro, vaca. Mira, ahí viene. Ahí vienen todas las vacas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú sabes si alguna ha parido? Bien, mira. Porque ella, si ha parido, ha dejado el becerrito escondido por ahí, ¿no? ¿Cuende o lo tiene aquí? ¿O lo tiene aquí? Sí. ¿Va a repasarla? Sí. Son preciosas de pelaje. Y los becerritos, la verdad que es un espectáculo. Ahora después vamos a hablar con el ganadero, que nos ha dejado por delante al mayorá. Ahora vamos a buscar mayorá, al ganadero que nos diga la procedencia de la ganadería. Vamos a remar. ¡Ay, no! ¡Qué bonita, tío! Manuel, a mí, de todas las vacas, que a mí me impresiona el pelaje tan bonito, que tú has dicho la procedencia, ¿eh? Es Guatele. Guatele, que claro. Tiene un pelaje espectacular. El 99% casi todo es Guatele. Pero hay algo de Cubillo. De Cubillo tengo una vaca ahí que está de raíto con el hierro de Cubillo. Sí, ¿no? Sí. Pero a mí la que más me impresiona es aquella melocotona que tiene un par de pitones impresionantes. Ahora vamos a entrar nosotros ahí por medio de las vacas, tú y yo. ¿Por medio de las vacas, no? Sí, hombre. No. Tú vienes conmigo al lado mío. Sí. Y vamos a entrar ahí, vamos a... acaricia una vaca de Cubillo con el hierro de Cubillo y todo. ¿Brava? Brava. Ah, la va a acariciar tú, ¿no, Manuel?
Y yo te voy a aplaudir. No, tú y yo, los dos. Por medio de las vacas, Juanillo. Dice el ganadero que vamos a entrar por medio de las vacas. ¿Eso se puede o embisten? Hombre, teniendo cuidado, ya va a estar el capote. Tú no te veas al ganadero. ¿Cómo? No te veas al ganadero. Que no me fíe del ganadero. Claro. Yo me fío del mayorá, de ti no me fío. Echa tierra. Claro. Entonces, vamos a entrar por medio de las vacas. Vale. ¿Tú me acompañas? Y yo te acompaño. Ahora nos vamos a meter por medio de las vacas. No pasa nada, ¿no, Manuel? No me gusta. No me gusta la risa. No. Tú vas a entrar con él. Y nosotros de aquí lo vemos. Vamos a acercarnos a Ventolina, una vaca de procedencia Cubillo. Mira, es espectacular. Es brava, ¿eh? Lo de la cámara no le gusta mucho. No, rascale, no pasa. ¿No se arranca? ¿No, no se arranca? No. A ver qué nos dice Juanillo. No, confía. ¿Sí? Sí. Pero es... No, no, tranquilo, con esa sí. ¿Sí? Ahora con la otra no. Con la otra no. Y la no. Lucy está allá arriba, la Lucy. La Lucy, espera, Ventolina, ya se va, Manuel. Ya se va. ¿Por qué ha visto la cámara? Toma. Toma, ven. Toma. Toma. No, pero ya ha cambiado la actitud, yo ya no me acerco más. Ha cambiado la actitud la vaca. Cuando ha visto a Pedro. Y la otra, el canal justo allá arriba, la luz. Sí, pero la luz sí está mansadita, pero esta no. No, yo la rasco y no. Toma. No pasa nada. Toma, ven. Rascalo. No pasa nada, no pasa nada. Toma, no me gusta cómo ha mirado. No pasa nada, Ricky. ¿No? No. Extraña un poco. Ya está, rascalo y no pasa nada. Es lo que quiere la vaca. Es la rasque. Toma. Rascalo no pasa nada. Ricky. Toma. Tócala, tócala. Toma. No te hagas nada. ¿Y tú? Toma. No te hagas nada. Confíame, confía. Toma, toma. No, no hagas nada, Rique. Y esta ha sido madre, ¿no? Sí, a parir hace poco. ¿Hace 2 días tenía el becerro? 2 días desde que tiene el becerro. Pues eso ya es difícil, que una vaca brava con un becerro te deje que te acerque. Tiene el becerro, no tiene más. ¿Y dónde está? ¿Por ahí? Por ahí tiene que estar, pero que el becerro tiene 2 días. Pues es muy raro, Manuel, que una vaca recién parida te deje que te acerque, ¿no? Pues ya lo viste. De lo noble que es, ¿no? De lo noble que es. Por la mañana, cuando que llego aquí, lo primero que hago es venir a ver. Y por la tarde y el mediodía. La ves más que a tu hija y que a tu mujer. Bueno. Mi mujer está encelada con la vaca. ¿Tu mujer está encelada con la vaca? Dice que atiendo a la vaca más que a ella. ¿Y es verdad o no? Digo, sí, es verdad. El problema es que es verdad. El problema es que es verdad. El problema es que es verdad. Come. 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 Hay una becerrita que nació hace un par de días y parece que la vaca la ha abandonado, Manuel. Y está muy débil y están planteándose criarla a biberón. Pero la becerra, Manuel, ¿qué tiempo tiene la becerra? 3 días tiene, mira. ¿3 días? Aquella que va allí. ¿Cuál? Aquella burraquita que va allí. Ah, esa burraquita, ¿no? Sí. Pero está buscando una madre, ¿no? Está buscando, pero la madre parece que no... Ah, que está muy canijilla, ¿la ves? No, la burraquita esa. Sí. Está muy canijilla. Sí. ¿Y está sin madre? Está sin madre. La madre se ve que no le hace caso. Yo no sé qué pasa ahí. El animal se mueve. Claro, se ha quedado sin madre y está buscando una madre nodriza que la ayude a salir para adelante, donde pueda mamá. No, Manuel, eso no. Está buscando una madre. Está buscando una madre, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque la otra no le da. ¿Y por qué crees tú que la madre no le da...? No lo sé, no lo sé. Parece que a raíz de ponerle los crotales, puede que la madre la haya aborrecido. Es raro, porque nunca ha pasado. Y además una vaca, la madre, una vaca que ha tenido 4 o 5 crías, una vaca ya veterana, queremos molestarla mucho. Es preciosa. Es preciosa.
Yo creo que una becerrita, creo que tiene cara de becerrita, creo. Yo creo que no nos va a dejar acercarnos. Está muy débil. Ya están preparando el dispositivo para darle el biberón. Otra cosa es que lo tome. Tiene solo 3 días de vida, ¿eh? Solo 3 días. Animalita. Es que está... Está muy débil. Está muy débil. Se ha quedado sin madre. Ese es el problema, que se ha quedado sin madre. Es una preciosidad, ¿eh? Es una preciosidad. Una becerrita. Y ahora vamos a ver si se le puede salvar la vida. Está muy tranquilita, ella ha buscado la sombra aquí al lado del árbol. Está llamando a la madre, ¿veis? Está llamando a la madre. Pero incomprensiblemente la madre la ha abandonado. Así que a ver si se puede criar biberón, porque si no toma el biberón, y hoy vamos a intentar rescatarla, ¿eh? Vamos a intentar rescatarla y a ver si se cría y venimos a visitarla cuando sea grande, ¿eh? El animal estará ya cansado de berrear llamando a la madre. Es muy noble, es muy buena, porque no, esto es carácter. Hay becerritos que no te dejan acercarte, ¿eh? Y esta es muy noble. Bueno, ya está aquí la vaca, están disfrutando una barbaridad. Están como en la barra del bar. ¿No? ¿Se lo comen? Todo. Pero... Dejan todo seco, seco. Rápido. Rápido. Pepe, rapidísimo. Tú eres el que le ha traído la cerveza, ¿no? No, hombre, yo le traigo la cerveza. ¿Tú vienes de la fábrica? Claro. La fábrica de cerveza ha venido. Habrá que ver lo que tiene dentro del camión. Qué bueno. Eso la vaca no lo sabe. No, no. Oye, ¿esta no se arranca? No, ahora no. Ahora no, ¿no? Esta parilla sí. Claro. Está ahí. Mira, todas las vacas, bueno, unas 50, toma, unas 50 vacas. Unas 50 vacas. Vamos bien un todas, poquito ya. Más. Más de 50. Te ponen morada. Vamos, claro. La cerveza ya va. Pero huele regular, ¿eh? Huele a sí. Fermentación de cerveza, de cebada. Claro, ¿eh? Huele cerveza. Bueno, no, la cerveza huele mejor. Eso huele regular. Fresquita como amor, está divino, ¿no? No, yo no me la... Yo no me tomaba eso. No, pero tú te sostienes lo que sale. Es de lo que sale de ahí. Ay, contenido. Y sin alcohol. Ay, ay. Esta es sin alcohol, ¿no? Esta sí, esta sí. Es que si no la faca se emborracha. Esta es 0-0. Becerrita la vamos a cargar y nos la vamos a llevar para la casa porque la madre ya la ha abandonado y ya si la salvamos tiene que ser nosotros. A biberón y con vitaminas y ahora le voy a poner una vitamina a ver si puede ser que se salvar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargarla en el camino y llevarla, vale, para la casa. Vale. No se fía de la vaca, no se fía. Cuidado, cuidado, que se escapa. Se escapa, que se escapa el becerrito. Como se meta en medio del grupo de vacas, es que hay una vaca que se arranca. Por eso Juanillo no se fía. Porque hay una vaca que se arranca. Y el becerrito ha buscado refugio, tiene muy poquita fuerza. O la becerrita, yo creo que una becerrita. Ahora está, Juanillo está echando a las vacas. Pero échale mano ya, cógela ya.
no se fía de las vacas. No se fía de las vacas, no vaya a ser que se le arranque una. Capaz de saltar, ¿no? Espérate. Espérate. A ver si nos caemos aquí los dos. Aquí allí no llegamos. La, la, la. Hay que echarla al suelo. Vamos a ponerle una vitamina. ¿Me lo va a pinchar ya? Sí, ya lo voy a pinchar. ¿Eso qué, vitamina? Sí. Ahora vamos a preparar el biberón. ¿Y si se bebe el biberón, se salva? ¿Sí, Pepe? Ponte ahí que te veamos la cara. Tú eres el ayudante del ganadero, ¿no, Pepe? Aquí estamos todos los días. Bueno. Y malito. ¿Ha pasado alguna otra vez algo así? Sí, hombre, la luz, sí. La luz, te crió, sí. ¿Igual? Una compañera de la luz, sí, que ahí está la pijara, ¿verdad? Esa no quiere bromas con nada. A ver, Juanillo, la leche entera, mira la leche, a ver cómo aquí es. Está. Entera, ¿no? Que no sea desnatada, porque entonces... No, no sé, entera, no. Leche entera. Bueno, a ver, recoge una vaquilla ovisa, hombre, para estas cosas. Hacía falta. Dale. Venga, prepara el biberón. Leche entera, no puede ser leche desnatada. No, porque... eso no vale. O sea, leche light no vale. No, leche light. Y tú tienes que tener la leche y todos los componentes. ¿Cómo va el biberón, Juanillo? Va bien. ¿Va bien? Templarlo en la mano, Manolo. A ver si lo pone ahora ardiendo. No. Mira, quema la becerra la lengua. No, hombre, no. ya tiene, pues. Vendí. Con el cajillo. Ya está. Quema la un poquito. Vamos a ver, este es el momento. Este es el momento, este es el momento. Claro, es mejor. Hay cuatro espacios, ¿no? No. Hasta poner la espalda. ¿Dónde vamos? Dársela. Ya lo tiene. ¿Cuánto queda aquí en el carro? Solamente hay que dentro de 3 horas pues, darle otro cuarto litro, o 4 horas. ¿Comprende? No, y así para irle haciendo el estómago. Vaya la corta, vaya mi madre, opa, y corta. Bueno, la becerrita ya se ha quedado aquí en un corralito tranquila. Le han dado solo un cuarto de litro de leche. No le pueden dar más porque el estómago no está acostumbrado y hace una reacción contraria y entonces cuando se muere. Así que ahora le han dado un cuarto de litro de leche con el biberón. Ha mamado, esa es la buena noticia. Y dentro de una hora o dos le darán otro poquito más de leche. A ver si consiguen salvarle la vida.